Festival Internacional de Títeres llega a su 12ª versión en la ciudad de Cúcuta y como siempre es un evento el más antiguo de nuestra región. Iremos a 14 municipios del Departamento Norte de Santander y todo esto gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Secretaría del Departamento Norte de Santander, empresas como Ecopetrol y Comeva y por supuesto el centro comercial más importante que tiene la ciudad de Cúcuta, que es Ventura Plaza. Así que los invitamos porque en Ventura Plaza también vamos a tener el próximo 20, 19 y 20 de septiembre espectáculos de grupos internacionales y el 26 y 27 de septiembre haremos 96 funciones en todo el departamento, así que los invitamos a participar. Es el único festival completamente gratuito del país y así que los invitamos. Y gracias a instituciones y empresas como estas que hacen posibles que los niños a través de la sonrisa sueñen con un mundo mejor. Bueno, los municipios donde vamos a estar, el Festival Internacional de Títeres auspiciado con estas empresas que lo hacen, vamos a Ocaña, vamos a ir a Convención, vamos a ir a Gramalote, vamos a Pamplonita, vamos a Pamplona, Santiago, San Cayetano, Chinácota, Pochalema, son 14 municipios, Aherrán, Chitagá, Mutiscua, así que los invitamos a todos a que apoyen este magnoento que es completamente gratuito y en Cúcuta estaremos en todas las localidades, en más de 70 sectores de nuestra ciudad estaremos cubriendo el Festival Internacional de Títeres que llega a su 12ª versión. Lo realiza la Corporación Artística y Cultural Exora, el Teatro de Títeres Arlequín y por supuesto con el apoyo del Centro Comercial Ventura Plaza, el más importante de nuestra bella ciudad de Cúcuta. Así que los esperamos, chao, chao.